Buenos días, mis ventaneros. ¿Cómo amaneció? Buenos días, mis ventaneros. ¿Cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén. Hoy por acá es domingo y como pueden ver, cambiamos de medio de transporte. Pues sí, por aquí está mi mami, aquí al ladito mío. ¿Te acuerdas, niña? Saluda a tu novio. Aquí sonríe la cámara. Ya no, mira, no te acuerdas. Y chicos, bueno, vamos de camino a un lugar que si se quedan ahí, van a ir junto con nosotros. Ahora hicimos la primera parada del viaje, que dice mi esposo. Dice Manuel, el primer gasto y no hemos llegado al objetivo. El primer gasto y no hemos llegado al objetivo, a echar combustible, porque si no, ¿cómo llegamos? Y nada, decirles que hoy he tenido un día maravilloso, lo que va luz, de día. Luz y progreso. Ahora. Son las 3:45. Son las 3:45. Anoche dormí bien poco. Dormí bien poco. Al igual que mi madre, porque me hizo dormimos. Compañía. Dormimos. Me da una gracia porque casi siempre las personas dicen, aprovecha y duerme ahora, que cuando el niño nazca no te va a dejar dormir. Por y mucho. Bueno, ya él ya está dando bateo sin nacer y no deja dormir tampoco. Qué malestar ayer tan grande. No podía estar acostado, no podía estar. Sentía un asco y una revoltura tremenda. Pero después pude dormir y hoy me levanté con fuerza, con energía. Hicimos limpieza general en la casa. Mi mami iba por una parte y yo iba por la otra. Tenía las ganas de verdad de hacerlo todo. Y bueno, este olor a gasolina ya me está molestando. Sí, está fuerte. Está fuerte. Y bueno, adelantamos muchísimo, almorzamos y todo. Allá dejé a mi suegra y a mi suegro que estaban, ustedes saben, casi que terminando los trabajos. Y 103 nosotros. 103 euros aún no se llena. ¿De verdad? ¿Están oyendo cómo es la cosa aquí? Estamos en shock. ¿Cómo está? 103. ¿A cuánto está el litro? A 1.80, Emanuel. 55 y 56 litros. 56 litros de gasolina, 103 euros. Vamos bien. Vamos bien. Para el piso desbocado de esa patada, no vamos. Sin palabras. Bueno, chicos, como muchos habrán podido dar cuenta, nos encontramos en IKEA. Pues sí, nosotros hoy decidimos venir acá y darnos una vueltecita porque necesitamos comprar algunos muebles para la casa, que ya hace mucho tiempo yo se los había comentado a ustedes. ¿Qué tipo de muebles? Bueno, ustedes se acuerdan, el gavetero de mi cuarto y otro que nos vino en mente, que si lo encontramos, no los llevamos. Entramos directamente a la parte de los muebles y no de lo demás, porque si no íbamos a perder todo el día. Ahora vamos en camino. Estamos aquí por los electrodomésticos, dando unas guiadas. ¿Para los platos, no? ¿Para los calderos? Los calderos van a escalear. ¿Estás cómodo? Y yo antes criticaba a todos que venía aquí y se sentaba ahí a reposar y pasar la tarde. Así. Así mismo. No hay boca que habló que Dios no castigó. Sí, pero yo decía, al inicio, la primera vez que yo vine IKEA, yo decía, ¿la gente viene? No, no, te quedaste ahí solo. Mira, mira, me persigue. Ay, qué lindo, hija. Emanuel. Venga, que te voy a decir una cosa. Mira, sabes que cuando nazca mi niña, atiende una cosa. Mira, cuando nazca, cambiamos de dormir, porque la parte de. Yo me tengo que dormir para la parte donde estás tú. Porque tengo que poner la cunita al lado mío. Bueno, 5 centímetros y nos vamos a arriesgar. Nos vamos a arriesgar. Aquí está mi madre haciendo la foto a lo que es el mueble que escogimos para el cuarto. Después se los muestro. Y tiene 5 centímetros más de lo que yo medí. Dice Manuel que va a entrar. Y si no, él lo hace entrar, así que yo no sé. Mira, esto, mami, esto aquí se usa para cambiar al niño y para todo, ¿ves?
Aquí, aquí le guardas todas las cosas. Y aquí lo cambia. Y le echa. Atiéndeme a menos las casas, Manuel. Aquel escaparate se sirve para el niño. Sí, pero estaba pensando quizás un poquito más adelante para el escaparate. Pero el otro me lo enseñé. Pero no sé si comprarlo ya desde ahora. Ahorita cuando vengas a ver, ya lo tienes arriba. Mira qué chula. ¿Cuál más? Mira. Miren qué bonito este cuadro. Parece de verdad que tienes una calle delante. Pero no tiene una gotica de color. No tiene una gotica de color. No importa. Sobresale y pega. ¿Cuál? Este. Son tres este, ¿no? Aquí tiene mejor precio que allá. ¿Y cuánto cuesta aquel, amor? Vale. El negro. Ese sí te cubre la pared. Y resalta porque la pared tuya es grande. Ay, Emmanuelito. Móntate, móntate. Nada, chico. Todavía. Si soy yo, me muero. Yo me resalto contra que haga. Porque yo no sé dónde. Dice mamá que sí, ella como no sabe doblar, dice que se extraña no, contra el muro. Ay, chicos, ya vamos ya en búsqueda del famoso mueble. Ustedes saben, le hicimos la foto, la numeración, el pasillo donde está el puesto. Lo recogemos. Y calabaza, calabaza, porque nos toca todavía. Tenemos que seguir, que calabaza, calabaza. Es pesante. No, y entonces. ¿Quiere decir? Dice Manuel que no pesa nada, por tanto. Y no puedo ir. No puedo ir más arriba. Ya, se te acabó la comodidad. Vamos a virar, Emmanuel, que hay aquí ya. Aquí el diseño está. Lo que sí, están los diseños. Entonces podíamos venir directo aquí y mirar los diseños. Ay, Dios mío. Ustedes saben que el baño que tenemos nosotros en casa, el baño de los invitados, de los huéspedes, ese baño tiene ducha y todo, pero la ducha no tiene sus paredes. Por tanto, nosotros llegamos aquí para ver si compramos este tipo de puertas para ducha. Miren aquí cómo se ven. Estas son de cristal y queremos cerrar y terminar con lo que es ese baño. Poco a poco, ustedes saben que cuando nosotros nos mudamos, siempre le dijimos que a medida de nuestras posibilidades, pasito a pasito, íbamos a ir haciendo las cositas que fueran necesarias para nosotros. Y bueno, ahora queremos terminar eso. Tiempo hemos tenido, si les digo la verdad, tiempo hemos tenido, pero cada uno prioriza en dependencia a sus necesidades, y hasta ahora no había sido una necesidad para nosotros ponerle puerta a ese baño, o digamos a la parte de la ducha. Bueno, decisión tomada. Y en búsqueda y captura estamos. Tiene una medida de 70x90 y hay muchísimos modelos, pero aún no nos decidimos. Estamos primero valorando cuál escogemos y entonces después ya compraremos. Ya nos vamos ya. Déjenme decirles que no encontramos la puerta que nosotros estábamos buscando. Tiene una medida bastante fácil, básica, digamos, 70-90. Pero nos estuvieron aconsejando una de grosora así, de tal tipo, y esa no está. Entonces vamos después a buscar en otro negocio que está en Latina, porque esto está en Roma. Nosotros llegamos hasta Roma pensando que iba a haber más variedad y quizás hasta mejores ofertas, pero no es el caso. See
when we collide. No one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars como de costumbre, chicos, nos cogió bien tarde en la carretera e hicimos una parada en este restaurante que los he traído otras veces, quizás cuando estaba en mi otro canal, cuando tenía mi otro canal, quizás fue en ese momento. Hablando del otro canal, yo no sé si esta información llegue antes o después, pero decirles que si ustedes se acuerdan cuando yo les dije que para el matrimonio me iban a llegar otros vestidos, bueno, pues sí, esos vestidos me llegaron y esos vestidos son de Shein. Y me llegaron gracias a una colaboración, a otra colaboración que Shane le interesó hacer conmigo, pero siempre por el otro canal. Pese a que aquel canal no me lo monetizan, es un canal que continúa en crecimiento. Mi hermano me está mirando por la ventana. Es un canal que continúa en crecimiento y por ende a ellos lo que les interesa es la visibilidad de sus productos. Por tanto, nada, van a tener ese videito por allá. No sé si en el momento en que yo les esté hablando a ustedes, ese video haya salido o saldrá. Pero va a haber un video de vestidos elegantes. Lo van a tener detrás de mi ventana. Me dio mucho gusto colaborar con Shane. Y bueno, ese canal creo que será ahí como que un canal para las colaboraciones que lleguen. Si no, lo puedo disfrutar de una forma económica, al menos de una forma, digamos, de publicidad. Y que sea factible para ambos, para la compañía que quiera hacer publicidad mediante ese canal. Y bueno, para mí también en cuanto a ese aspecto de promocionar algún producto. Quería que esto les quedara claro, no es que he recuperado el canal ni nada, pero si por ahí me contactan, bienvenido sea, ya que por este aún no tengo la visibilidad suficiente como para hacer ese tipo de colaboraciones. Así que nada, espero que me entiendan y el que le gustaba ese tipo de videos míos, pues los va a tener ahí. Y bueno, voy a seguir porque ya las miradas las tengo arriba y estoy en un restaurante. Por aquí me llegó lo primero que estuve pidiendo. Es una especialidad de sushi, pero cocinado, señores. Así que buen apetito. No les digo el nombre porque realmente se lo cambiaría. Qué lindo se ve. No se ve bien. ¿Vas a hacerte lo de comer con palito? Estás empezando mal, ya lo tienes al revés. A ver. Ajá. Yo no sé, para mí que la parte fina es con la que se come. Yo no sé. Mami, de verdad que te vas a comer con palito. Qué dura eres, Magali. Está bueno. Hongo, zucchini, carote e questa salsa è bambù también. Mami, ¿cómo se llama eso que están pidiendo la gente? Este mismo, el idiota. Chuki, pequeño chuki. Chuki, chuki. Chuki, es suki. De Manuel. Suki, suki. ¿Cómo? Niña, sushi.
Escúcheme, hermano, es lo que le dice. Este es que me como con el palito. Mami, me imagino, Emmanuel, ya mi mamá le iba a meter la cuchara. No, yo lo que... ¿El que se come? Esto por la cola. Nada, a mí yo no me voy a coger. Es azúcar, problema. Nah. Levántalo. ¿Quiere saber qué es lo que hay abajo? ¿Quiere ver cómo se toma con eso? Bien se puede tomar. Mami, tiene que levantar el papel. Ella desbarata el helado, ella lo desbarata. Mami, pero quita la cuchara. ¿Para qué tú haces con la cuchara? Haz el papel así. Rómpelo. Así. Yo lo sabía, Nelly. Era para ver que tú lo hacías. No, y Emmanuel por allá, eso se come con palito. Mami, te va a caer todo eso arriba. Emmanuel desde por allá, eso se come con palito. Qué duro. Eso es lo bueno que tiene. ¿Qué vas a hacer? Está Emmanuel inventando una maldad a mi mamá que se levantó para ir a fumar. Mi suegra aquí por la calle de Roma buscando. Estamos en directa. ¿Cómo que en directa? I found a picture we took many years ago.